es el más representativo por la pluralidad de los que están suscribiendo el acuerdo, por la diversidad. Están representados los partidos, están representados los sectores, hay representantes de empresarios, de obreros, de campesinos, desde luego integrantes de la sociedad civil y ciudadanos independientes. Esto es un avance. Yo les diría que son dos momentos para sintetizar. Triunfar. Tenemos que unirnos para ganar en buena lid el año próximo. Ganar la presidencia el año próximo. Van bien las cosas en las encuestas que se levantan cuando se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones del 2018, por qué partido, por qué candidato votarías para la presidencia de la República. Ya Morena está en primer lugar a nivel nacional.